pasó la cita. O sea, mi niña le está creciendo su pecho más que el otro. O sea, tiene que estar operada antes del año la niña. ¿Pero qué le dijeron ahorita? No, pues ahora me dijeron que ya se me pasó la cita. Que le digo, es que yo no sé leer ni sé escribir. O sea, no es justo. ¿Qué solución le dan? ¿Cuándo tiene que regresar? No, pues o no me dieron una solución, que tengo que traer a la niña. No saben si la tengo que traer o tengo que traer la papelería, no saben. Digo, ¿la puedo traer a la niña ahorita con esto que está pasando? Dicen, es que no sé, dice, no podemos decirle una... ¿Quién le dijo eso, señor? Ahí en la puerta. ¿Pero con quién habló usted adentro? Hablé con la secretaria que está de este lado y luego me mandaron de ahí, me mandaron para allá. ¿No fue a la dirección? ¿No la atendieron? No, pues no. ¿Trabajo social? Sí, pues me mandaron ahí como a una oficina que está ahí en un lado. O sea, no es justo, le digo. O sea, yo no sé leer ni sé escribir, o sea, le dice que me hablaron, le digo, a mí no me hablaron. Yo estoy en mi teléfono día y noche y hasta eso estoy esperando la llamada y todo y no, nada, hasta ahorita nada. ¿Esa es tu tarjeta de citas? Sí, ¿la puedes mostrar? A ver si es cierto que tenía cita. Mi niña va a cumplir 8 meses, necesita estar operada antes del año. La enfermedad que tiene mi hija es falop, es problema del corazón. Mi hija le puede dar un paro cardíaco antes del año, o sea, el movimiento que ella pueda hacer, se me puede poner morada, se me puede desmayar. ¿Qué edad tiene? Tiene, apenas va a cumplir 8 meses mi hija. Y no me han hecho caso, o sea, me traen desde que mi esposo sacó el seguro, no, hasta ahorita nada. Me traen a vueltas y vueltas, que venga el viernes, que venga el fin del mes y así me traen.